nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, siguiendo en esta octava de la Navidad, y se ofrece la misa esta mañana por Eric Charles. As we gather for this feast, let us call to mind that and why we need a Redeemer. Let us call to mind our sins. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Oremos. Let us pray. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. O God, who through the fruitful virginity of Blessed Mary bestowed on the human race the grace of eternal salvation, grant, we pray, that we may experience the intercession of her through whom we were found worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Numbers. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, this is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them." The word of the Lord. Thanks be to God. May God bless us in his mercy. May God bless us in his mercy. May God have pity on us and bless us. May he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. May God bless us in his mercy. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. May God bless us in his mercy.
May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear him. And may God bless us in his mercy. Lectura de la carta de apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all he had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. No hay duda de la importancia de una madre en el desarrollo de un niño, una niña. Pues que yo pienso en el papel de mis padres y en especial de mi mamá en mi vida, de formarme, de darme ejemplo. Yo recuerdo que yo, mirando para atrás, yo me fijaba en cómo ella se trataba con otros, en cómo ella cuando alguien estaba ofendiéndola, cómo ella reaccionaba, su manera de tratar con decepción o heridas en la familia, divisiones. Solo, siempre viéndola, yo pienso en como mamá, yo iba aprendiendo más de solo observarla que de lo que me había dicho. O, ahora voy a enseñarte algo, Guillermo. No, fue en el camino. Y entonces fue en los primeros años de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, que estaban hablando, discutiendo un poco sobre el papel de María en la iglesia, en el plan de Dios, que es el papel de María, cómo, qué es la importancia de ella. Y muchos, especialmente en el Oriente, estaban hablando de ella como Teotocos, la que estaba llevando en sí a Dios mismo y confirmando que Jesús es Dios. Y entonces la estaban llamando Madre de Dios. Algunos estaban discutiendo eso, pero en el año 431 había un concilio de Éfeso. Y en este concilio, estaban hablando de esto. ¿Qué es el papel de María en el plan de Dios? Y entonces así declararon esto para la iglesia de Madre de Dios como título. Porque, y muchos de nuestros hermanos y hermanas separados que no tienen esto de esa manera, quizás todavía luchan con esto. ¿Cómo puede Dios necesitar a una madre? Porque Dios no tiene un comienzo, pero si dice que tenía madre, diciendo que madre de Dios es como que Dios tuviera un comienzo. Pero nosotros entendemos que Dios siempre ha existido, no tiene un comienzo. Pero Jesús tiene un comienzo en el tiempo. Estaba presente desde el principio en la creación, la palabra de Dios, pero nació en tiempo de una mujer. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Entonces, decir que María es madre de Dios, hay una lógica, pero todavía hay gente que lucha con eso. Pero es importante para nosotros que la iglesia ha declarado la importancia de María en el papel de su papel en el plan de Dios para este mundo, para la redención del mundo, es cierto, para la iglesia. Y siendo madre de Dios también es madre de la iglesia y madre de todos nosotros. Entonces, también tenemos que aprender como aprendemos de nuestras madres aquí en la tierra. También tenemos que tener esta relación de aprender de nuestra madre, porque Jesús aprendió de ella. Dice la Escritura, él fue con ella y José, volvió a Nazaret donde iba madurándose, creciendo en sabiduría y fortaleza y todo en los años
invisibles, no sabemos de todos los detalles de estos años, pero estaba creciendo y su madre, tenía que ser su madre que estaba enseñándole mucho. Entonces, también nosotros tenemos a una madre y tenemos que aprender de ella. En el Evangelio de hoy tenemos la historia de los pastores que llegan. Estamos en la temporada de Epifanías ahora. Y ellos son los primeros que llegan anunciando lo que fue revelado por un ángel a ellos, de este niño, qué será de este niño, quién es. Y iban proclamando esto, compartiendo el mensaje que habían recibido. Y entonces están dándole al mundo a conocer a este niño como el niño Dios. Y entonces fue un momento importante. Pero fíjense en María. Este día estamos fijándonos en María. ¿Y qué dice? Que María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Ahí tenemos un patrón, ahí tenemos un ejemplo de cómo vivir como discípulos y discípulos misioneros, es decir, activos, enviados del Señor. Tenemos que aprender de ella. Fíjense cómo María observa, María vive atenta. A veces yo creo, especialmente para los que no tienen un gran vínculo con María o no aceptan la importancia de su papel, María es pequeña en la historia. Es como si ella tenía que darle a luz al niño, pero después ya no hay nada. Pero María nos está mostrando que ella estaba siempre bien activa. Pero la primera parte de la actividad de María en vivir como madre de Jesús, madre de nosotros, es que ella observaba, ella tenía toda la experiencia de lo que estaba pasando, oyendo, viendo, experimentando, sufriendo, todo eso. Ella atendía, prestaba atención a la experiencia. Entonces, no es que María se desapareció, aun cuando no oímos nada de María en las Escrituras. Ella todavía está ahí, fijándose en el ministerio de Jesús. Fue María que en Caná dijo, haz lo que tiene que hacer, porque fue su momento de empezar su ministerio y ella le dio un empujón. María siempre estaba fijándose en la experiencia de ella y de los demás y dejándolo entrar. Y ella reflejaba sobre esto, meditaba sobre las experiencias, sobre la realidad del momento. En Caná fue María que dijo, mira, Jesús, ellos no tienen, ya no tienen vino. Ella estaba fijándose en la experiencia, meditando sobre esto y la importancia, el impacto de la situación, buscando el significado de la situación. Cuando el ángel vino y dijo, y le saludó con el saludo raro, llena de gracia, ¿qué quiere decir esto? Y ella entró esto y ella estaba meditando sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a dar a luz un hijo? ¿Cómo puede ser esto? Que no tengo relaciones con un hombre. Y estaba meditando esto, sobre esto. Y entonces hizo su pregunta al ángel. Pero estaba recibiendo la disposición de recibir todo lo que estaba pasando. Y reflexionando sobre esto, después con la confianza en que Dios es Dios y va a actuar como Dios y podemos confiar en Dios, ella dijo, que se cumpla en mí lo que has dicho. Su acción fue decirle sí. Su acción en Caná fue decir, Jesús, ayúdales. Ella tiene la experiencia, presta atención de lo que está pasando, medita la cosa y después actúa. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender de nuestra madre, porque esa es la manera de, para nosotros, esa es nuestra manera de vivir en este mundo como discípulos de Cristo Jesús.
La meta no es creer. No es suficiente recibir los sacramentos y decir, sí, yo tengo mis sacramentos. No es suficiente y ni solo venir a misa. Sino tenemos que atender a la acción de Dios en el mundo y la acción del enemigo en el mundo. Tenemos que fijarnos en lo que está pasando. Tenemos que permitir que entre la experiencia, no solo la nuestra, sino de otras personas. Tenemos que, no siempre, no todo el día, pero tenemos que fijarnos en lo que está pasando en las noticias. Tenemos que ver el periódico, qué está pasando en nuestra comunidad. Tenemos que atender a la experiencia de nuestros familiares, nuestros vecinos, para sentir con ellos, esa es la compasión. Tenemos que prestar atención a la experiencia. Y recibiendo esto, tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Qué es el impacto de esto? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Qué está revelando eso de la realidad nuestra? ¿Y qué tiene Dios que decir o hacer para tocar esta experiencia? ¿Cómo puede el Señor seguir trayendo su sanación a esta situación? ¿Qué es mi papel en esta situación? ¿Cómo puedo yo ser discípulo ahora en esta realidad? Y después tenemos que actuar como María. Sé humildemente o de una manera más de sacrificio más grande, pero tenemos que actuar, responder, vivir nuestra fe. Quizás la acción nuestra es comprometernos a estudiar más la palabra de Dios para poder interpretar mejor lo que está pasando en el mundo. Quizás nuestra acción es ser parte de una pequeña comunidad eclesial donde estoy con otros cada semana o regularmente reflexionando sobre el Evangelio y preparándome para esta celebración para poder ser enviados al final más eficazmente. O puede ser que estamos después de reflexionar sobre la realidad y no cerrar los ojos, sino ver y sentir con la gente, quizás vamos a sentirnos enviados a tocar la necesidad de una persona o escuchar los sufrimientos de una persona. A confiar en Dios, que Él quiere utilizarnos, Él quiere utilizarme, decimos. Sí, entonces, Señor, aquí estoy. Pero esa manera de ser, esta es la única manera de ser un discípulo en el mundo. Tenemos que observar, tenemos que experimentar con el corazón abierto lo que es la vida y la actualidad, lo bueno y lo malo, el gozo y la tristeza, y meditar sobre esto, y llevarlo al Señor en oración y decir, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a sentir con mi hermano. Y después, Señor, aquí estoy. Quiero ser parte de lo que estás haciendo para la salvación del mundo. Quiero participar. La madre de Jesús, madre de Dios, nos enseña que como ella tiene un papel bien importante en el plan de Dios, también nosotros, si también tenemos a Cristo dentro de nosotros, como ella, tenemos que llevarlo al mundo. Tenemos que vivir con su compasión y estar presente a nuestro Padre en oración y dispuestos a actuar en nuestra vida, a decir sí como ella dijo sí. Entonces, así como iglesia, vamos a estar caminando, no solos, sino imitando y siempre acompañados por nuestra madre. It was back in the year 431 AD when the church had a council of Ephesus where they talked about there was some argument, or they needed some clarification because people disagreed about the idea that Mary could have the title Mother of God. And in the East, they were calling her Theotokos, the God-bearer, for a long while. But there were some who questioned that. How can we say Mother of God? God never had a beginning, you know.
And so how can God have a mother? And so they got together and they talked about, the question was, who is Mary in God's plan? And so out of that came the declaration of this, that she bears this title, Mother of God. She was mother of Jesus. Jesus is God. So this affirms the divinity of Jesus. And then so Mary is mother of God. There's a way of understanding that. It makes a lot of logical sense, even though today people still struggle with that. They don't want to give Mary a rightful place sometimes. Like, we don't need Mary, we have Jesus. But we've been given Mary. And as church, we receive her not only as mother of our Lord, as Elizabeth said, how is it that the mother of my Lord should come to me? But she's the mother of the church. She's our mother. And she gives us an example. Just like we learn from our mothers as we grow, who impacts us so much as our mothers. You know, we see how they interact with the world, and we imitate that. You know, we gain wisdom from them. I imagine Mary teaching Jesus, telling him stories. I imagine some of the great parables that we hear from Jesus probably started with Mary, you know, telling him stories. I imagine the impact, because he needed a mother, because a mother's role is really formative. And so she's been given to us as our mother, and just as our own mothers have formed us, so we need to allow her to form us. And the shepherds came after the angels appeared to them, and they announced what they had heard about this child. It's one of the Epiphany experiences, along with what we will celebrate this Sunday. Tomorrow and Sunday we'll be celebrating the Epiphany, the three kings, the Los Reyes Magos. They were celebrating them this weekend. Another epiphany, revealing who this child is. And then we'll end up celebrating the baptism of the Lord, which is another epiphany where the Spirit comes and announces who is this person. So the revealing of who Jesus is. The shepherds come, they give us an epiphany. They say what they've heard and what has been proclaimed. And it says that Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. This is what we have to learn from her. Let us pay attention, like a child pays attention to its mother. Let us pay attention to our mother, who observes and pays attention to what's happening. She takes it in. She doesn't buffer herself. I've had too much. There's too much going on today. You know, had this whole journey to Bethlehem, and this, having a child in a barn, and just, it's been rough. So I've had enough today. I'm done. She doesn't do that. You know, she's always, her disposition is always to take in what is happening. And then she reflects upon this. In other words, she doesn't dismiss it, but she looks for God in it. She looks for God's will. She brings the questions of her heart to it, like she did when the angel greeted her, and the greeting was strange, full of grace. And then you'll bear a child, and she says, but I don't have relations with a man. And so she would ponder this and wonder and then ask the question. But ultimately, what it leads her to is action. She says yes to the angel. Let it be done unto me. She hears the news. She takes in this news about Elizabeth, her relative, her cousin, and realizes, as she reflects upon it, she's going to be in need. She's an elderly person. And so she immediately goes. She acts. She leaves. When she's attentive to what's going on at the wedding of Cana, and she's realizing what's happening with the family, with this couple putting on this party, they're running out of wine, and what this would mean, she ponders this, and then she acts. She says, Jesus, you got to do this. And so Mary is our example today. She calls us, and the church follows this method. The church follows the example of Mary in our social teaching. They call it the see, judge, act method. And it's the basis of our the way we do social theology, the justice theology of the social doctrine of the church. And so we see what is actually happening. We pay attention to what's going on. Though I'm not being offended personally by racism, I'm offended by racism because I'll pay attention to it and allow myself to try to feel what someone else may be feeling. That's how it needs to work.
And so we pay attention to everything. We allow it, we bring it in, we observe, we notice the experience. We listen, like Mary. And then the second, it's see, judge, and act. So judge is not judge like a judge, make a declaration, but to judge, what does this mean? What does it reveal? Who is benefiting from this situation? Who is suffering because of this situation? If Jesus had an inclination toward the people most in need, who are the people most in need? How does this affect me? What do I do with this? How do I bring my faith to this? We take it to prayer. We say, Lord, I don't understand this. Or we ask our questions. Or we simply say, Lord, let it be done according to your will. Here I am. But then the third step, see, judge, and then act. Acting is essential because as disciples, we are not just listeners. We don't just sit at the feet of Jesus and learn, but we're also sent. We are missionary disciples. And so we're sent forth to act. Mary's yes, Mary's visit to Elizabeth, Mary's telling Jesus about the wine situation. Mary is doing this. She's an actor in the story of salvation. And so we need to be the same. What is the disciple's response? That's the question for us. In every situation, whether it's something in your family, whether it's the wider situation of the pandemic and just thinking of people who are it's affecting in a maybe a deeper way than it's affecting me, and then reaching out, we have to make that action. It's not just enough to watch the news. We have to take it in and ponder it and then decide, how do I act as a disciple? In humble ways, perhaps, but how do we do this? Today we're called to learn from our mother, to imitate her, to see and observe, and then to take it in as a disciple would, to place it before the Lord, to be led then by the Spirit to action. What we receive at this table, we must take in the same way. We must receive it. We must ponder this mystery. And from this mystery, we are sent to act. Juntos proclamemos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos nuestra necesidad ante el Señor con plena confianza. We offer with great confidence in God's providence our need and the need of every person in this world. We pray for all women who serve in the church, para que los líderes de la iglesia reconozcan cada vez más la vital
contribución de las mujeres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la paz de Cristo en el mundo. That the Lord look kindly upon us, and in this new year bring Christ's gift of everlasting harmony and peace to all people. We pray to the Lord. We pray for mothers. Para que las madres de todo el mundo imiten el ejemplo de la Santísima Madre que respondió sí ante el llamado de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. We pray for our families. Para que las madres y los padres reconozcan la sagrada responsabilidad de criar sus hijos en la fe de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los que sufren. That this new year brings God's comfort and healing to all who carry the cross of pain and suffering. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. We pray for those who have lost a loved one. Para que este nuevo año traiga paz y consuelo a todos los que lloran la pérdida de un ser querido. Roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso de nuestros difuntos, de Eric Charles, and all our deceased enjoy the blessings of eternal life with Jesus and Mary, the Virgin Mother of God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. También oremos por todos los que están enfermos por el COVID. We pray for all of those who are sick with COVID-19, especially members of our own community and of our own families. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Almighty God, hear the prayers of your church. In your great mercy, hear us and answer us through Christ our Lord. Amen. Solo el vino y el pan.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el mismo santo, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command, formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.
los que no han podido recibir la comunión sacramental, pues pueden unirse a esta oración. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. If you've been unable to receive sacramental communion, you can join in this prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Oremos. Let us pray. We have received this heavenly sacrament with joy, O Lord. Grant, we pray, that it may lead us to eternal life, for we rejoice to proclaim the blessed ever-Virgin Mary, Mother of your Son and Mother of the Church. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero, justo a tiempo también, queremos pedir oración por la familia de Eva Peña. Ella falleció ayer, yo creo, pero acaba de fallecer y entonces estamos pidiendo por ella y por su familia. Pues el Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y antes de la despedida, solo quiero decir que estamos, todo el equipo pastoral, con los diáconos, sus esposas, estamos deseándoles un año muy feliz y llena de gracia. Y el Señor, sabemos que el Señor siempre será fiel. Entonces, si podemos ir en paz, pero vayamos en paz, amar y a servir a nuestro Dios. Gracias a Dios.